La 53 edición de la Feria del Libro de Valencia viene un viejo amigo. Porque ya no sería la Feria del Libro si no estuviera Vicente Marco con nosotros. Vicente, bienvenido un año más. Muchas gracias. Viejo no te lo perdono. Bueno, pues que veterano amigo. Yo también, seguro que yo soy más mayor que tú. Viene a presentarnos su último trabajo, Las revelaciones de Mackenzie, una novela que ha sido publicada por Editorial Sargantana y que ya vamos por la segunda edición. Vicente, sí, se ha vendido bien así la primera edición. Es una novela que transcurre en la época victoriana, en pleno Edimburgo, o sea, y se trata de una novela donde lo que he intentado es escribir ese tipo de novela que a mí me apasionaba cuando yo tenía 14 y 15 años, novelas de Stevenson, de Verne, y creo que a partir de estas novelas yo me aficioné a leer, ¿no? Y lo que he intentado un poco es rendir un pequeñito homenaje a ese tipo de literatura, que también es literatura, la literatura de aventuras, de intriga, y ambientada en una época que no es la actual, algo que ya sabes, no es lo que yo hago habitualmente, pero me gustaba, era un reto para mí, intentar además incorporar ese estilo del siglo XIX, de aquellas obras, distinto al estilo que he empleado en otras obras. ¿Cómo ha sido el trabajo? Porque aquí tienes que documentarte, sí, tienes un trabajo previo al proceso de escritura, aunque todo es proceso de escritura, todo sí, documentarse también. Es verdad. Todo es proceso de escritura, ¿no? Pero efectivamente me he tenido que documentar, algo que yo no solía hacer, porque todas mis obras nacían de la ficción, pura ficción, y aquí sí he tenido que estar buscando documentación, he tenido que preguntar a documentalistas, porque había muchos palos, digamos, que tocar. Porque la novela avanza desde ese Edimburgo en la plena época victoriana hasta el Amazonas. Como comentaba, es una aventura de un personaje que era el hijo del fabricante de pelucas al que su padre le hablaba del Amazonas y de las leyendas mágicas del Amazonas. Y él siempre pensaba en cumplir el sueño de su padre, ¿no? ¿Cómo te encuentras a Tom? ¿Cómo aparece este personaje? Tom aparece casi un poco por casualidad, a partir de una anécdota que me pasó. Estaba mi hijo dándome el peñazo, no había manera de que se calmara. Entonces, curiosamente, tenía un CD yo en la mano y se me ocurrió decirle algo tan absurdo como que era un CD que habían descubierto que tenía 2 millones de años. Entonces, ese elemento es temporal, él ya se quedó bastante clavado. Y vi que ahí podía ser el origen, ¿no? El germen de algo, ¿no? Y entonces intenté buscar solución a ese problema que me había planteado, como algo de tecnología del año 1970 y pico podía aparecer, ¿no? y ser de hace 2 millones de años, ¿no? Y ese fue el origen de la novela, que es una novela de ficción, pero que yo intenté que tuviera tintes realistas, ¿no? Entonces tenía que encajar esa pieza dentro de esa estructura realista. Y como toda novela de aventuras, aparecen documentos, aparecen revelaciones que hacen marcar y van marcando la trama y van haciendo creer para que evolucione, ¿no? Sí, eso es fundamental lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, esas verdades que hacen que la trola, que no deja de ser, toda ficción es una trola, que la trola parezca que también es verdad, ¿no? Entonces tienes que rodearla de todas esas verdades que la gente conoce y que al final lo que consigues con ello es la verosimilitud que requiere la novela. Y que el personaje también crece, ¿no? El personaje va creciendo a medida que evoluciona la novela, crece psicológicamente, ¿no? Crece como personaje, va evolucionando hasta conseguir, no voy a contar mucho, ¿vale? Hasta no, que el lector lo tiene que decir. Nosotros siempre decimos, nosotros jugamos a la oralidad, exacto. Jugamos a la oralidad y en este caso también jugamos al audiovisual, pero aquí tienen que haber lectores, ¿eh? Sí, ahí. Sí. El personaje, por supuesto, va evolucionando a medida que evoluciona la trama y a medida que va logrando sus objetivos. Eso pasa en todas las novelas y, por supuesto, en esta también, ¿no? Y uno de los grandes, retos que tuve al escribirla es que yo la escribí toda desde un punto de vista de omnisciencia total y al final no tuve más remedio cuando tuve la resolución de la novela. Tuve que cambiarla obligatoriamente a un punto de omnisciencia limitada al personaje, porque si no la novela habría sido un fraude, no habría tenido sentido. ¿Le has cogido gusto al género? Bueno, el género que me gusta es hacer cada vez algo distinto. Eso es lo que realmente me apasiona. Intento no repetir, ya no intentar escribir algo
que ya haya escrito, que eso me aburre bastante, sino intento siempre escribir algo que no he leído tampoco, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a veces esto me da buenos resultados y a veces me da resultados malísimos, ¿no? Edimburgo, 1888, las revelaciones de Mackenzie, ¿y ahora qué? Ahora he escrito una novela que no sé si habrá alguna editorial que sea capaz de comprármela, ni ningún premio que sea capaz de premiármela, porque es bueno, de eso sabes, novela. Tú sabes, ¿eh? Bueno, tú sabes. Pero no sé en este caso. Y de hacer, tramas al montar alrededor pero no de los premios. No sé lo que pasará, ¿eh? Porque lo cierto es que, bueno, es una novela que no sé exactamente a quién se dirige, pero es el problema, cuando uno escribe y disfruta mucho escribiendo, pues, oye, con eso ya es suficiente. Entonces, yo no me paro a pensar esto es para lectores de 14 o para lectores de 30 o lectoras, ¿no? Entonces, claro, he escrito la novela y ahora cuando ya la tengo escrita, que además la escribí de un tirón y me lo pasé fenomenal, pues es cuando llega el momento crítico de decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Qué hago ahora con esto? ¿No? Y ese, ahí tengo problema. Pasearla, pero, hay que pasearla. Ahora veremos lo que hago. De momento nos quedamos con las revelaciones de Mackenzie, una novela muy bien acogida porque ya va por la segunda edición. Vicente Marco, un placer como siempre, de recogerte. Y eso de la veteranía, desde el más afectuoso cariño. Hombre, que sabes broma. Que nos tenemos. Tú sabes que hacer entrevistas contigo siempre es un placer. Y leerte también. Vicente, un placer. Gracias.